La municipalidad debe definir la titularidad de los terrenos en México y Thompson. Para ello, directivos del Club Villamitre y de la UOCRA se reunieron. Hay predisposición de ambas partes. Nosotros planteamos lo que venimos planteando desde siempre, que es la titularidad de esa parcela y la urgencia que tenemos para llevar adelante el plan de vivienda. Lo que está en discusión es parte de la parcela, pero lo que nosotros reclamamos es la superficie que nos permita construir las 90 viviendas pautadas y sobre la cual tenemos otorgados los fondos del Plan Federal 2 del Ministerio de Planificación de la Nación para construirla. Entonces, si no se altera eso, nosotros somos funcionales, digamos, a la resolución del conflicto. Se está viendo de qué manera se garantiza este tema que yo te comento y nos estaríamos juntando a la brevedad para ver si se pudo avanzar en eso. Porque otra de las cosas que quedó bien en claro es que acá no hay un deseo de confrontación o enfrentamiento justamente con dos instituciones intermedias tan numerosas y tan importantes como son para la vida de la ciudad, como es el Club Villamitre y el Sindicato de la Construcción. Entonces, sobre esa base, las charlas y el cambio de opiniones fueron hechos con absoluta responsabilidad y altura y siempre con la premisa de buscar una solución al conflicto. No, acordar no se acordó, sí hubo avance, hubo una charla muy importante entre nosotros, el Club Villamitre, la gente de la UOCRA y la municipalidad. Quedamos en volver a juntarnos, pero realmente nos vamos contentos porque digamos, se tiraron sobre la mesa para buscar soluciones. Nosotros lo que menos queremos es tener un enfrentamiento con la UOCRA, de ninguna manera. Todos trabajamos para lo mismo, ellos trabajan para sus afiliados y nosotros trabajamos para todos los asociados que tenemos, intentando buscar un lugar para que los chicos puedan tener un espacio para que puedan salir de la calle. Así que en ese sentido, tanto la municipalidad como Villamitre van a buscar la vuelta o le van a dar la vuelta a esto como para llegar a un final feliz y que ninguno se sienta perjudicado. El 100% del predio, ¿qué parte reclama la UOCRA? ¿Que es un sector, una porción? Es un sector que quedó en una punta, que da la casualidad que justo es parte de una de las canchas. ¿Están dispuestos a ceder algo si hay que cederlo? Estamos dispuestos a conversar y a seguir charlando y buscándole la mejor salida para esta situación.